The Apocalypse. Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Al fin, llegó uno de los momentos más esperados por los fanáticos de las grandes ligas. Nos referimos a la serie entre Los Ángeles Dodgers y los Padres de San Diego, dos de los equipos del estado californiano que están acaparando la atención de todos, gracias a las grandes estrellas que tienen en sus roster y la gran rivalidad que ha nacido durante estos dos últimos años, siendo los de la costa del Océano Pacífico en el sur de California, quienes aún no han alzado un galardón de campeones mundiales, mientras que Los Ángeles Dodgers se aseguraron con su séptimo trofeo en este pasado 2020. Ahora, ambos equipos buscan llevarse el más alto premio del béisbol profesional, los Dodgers por repetir y los Padres por coronarse por primera vez en su historia. Pero, por lo que vemos, esto no será tan fácil para ninguno, y más como estén las cosas de calientes. En el primer partido de la serie, justamente en la décima entrada, se vivió una situación poco común que consolidó más esa rivalidad que actualmente hay entre los dos conjuntos. Y es que en un turno en el que el segunda base y outfielder de los Padres de San Diego, Jorge Mateo, enfrentaba al lanzador de Los Ángeles, Danny Santana, Mateo recibió un pelotazo en la pierna a una velocidad de 95 millas por hora, poco común por la razón de que ambos son paisanos dominicanos y que aunque Mateo fue la víctima de esta situación, el lanzador de los Dodgers, de todas maneras, se rebeló contra Mateo, acercándose y dejando algunos entredichos, situación que hizo que se vaciaran las bancas de los dos equipos y desde ese momento las cosas andan un poco caldeadas en San Diego. Inmediatamente salieron los videos a las redes sociales. Los fanáticos no dejaron de mostrar apoyo a quien aparentemente fue el afectado, según lo que se pudo apreciar, que fue el joven pelotero de los Padres, Jorge Mateo, quien luego de recibir el impacto de la bola, se iba tranquilamente hacia la primera base. Pero al parecer, Santana tenía algo más con el pelotero o con el equipo, ya que se acercó diciendo algunas palabras al jugador, donde tampoco Mateo se quedó callado y tuvieron que ser sujetados y calmados por los demás compañeros, quienes también estaban en el terreno de juego. Todo se solucionó y las cosas no pasaron a mayores, pero para Santana, hacer su salida más impresionante y llenarse de júbilo, después de tener las bases llenas, en la misma décima entrada, enfrentaba a Fernando Tatis con las bases llenas, pero pudo salir sin problemas y seguir celebrando que no le hicieron daño, a pesar de la manera en que se comportó. Y es que en un conteo de 2 y 2, después de varios lanzamientos en el que el campo corto solo pudo pegarle de foul, le hizo un picheo rompiente en el que lo dejó parado sin poder hacerle swing para retirarlo por la vía del ponche, cerrando de esa manera la entrada y celebrando llamativamente ese ponche en el que Tatis no abanicó. Algo que a los jugadores no les gusta para nada porque en cualquier momento le pueden devolver la misma acción y con mucha más emoción y más descaradamente. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Manfred Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima.